cuatro días. Bueno, pero el tema, momento, pero el tema ahora es la soltería. Vos, Tano, ¿por qué no te casaste? Porque no encontré con quién. Pero la beba que estuvo con 50 años con vos, ¿qué pasa? Y ahora tiene 60, entonces está aparte. ¿Y qué? ¿Qué tenés que decir? ¿Qué tenés que decir? No, no, nada, nada. Pero, bueno, pero no se dio. Aparte, no usted, se dio. Ustedes preguntan mucho, ¿a qué hora llegaste? ¿A qué hora no llegaste? Claro. Preguntan mucho ustedes. Sí, ¿qué preguntan? A ver, ¿qué te molesta? ¿Ustedes? ¿Qué te molesta? Y el control. Ah. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿A qué hora llegás? Claro. Y después... Son dos ídolos. Después en la sociedad... La mujer está un poco materialista. Elige. Es que tengo un poco de. ¿Qué te parece? Vos estás arruinado, ¿no? No, vos estás arruinado. Andás mal. Te falta el billete, vos. Pero no. Vos eres la colecta, pero no. Vos como mujeres, perdón. Las mujeres están ahora un poco más materialistas. Yo no, yo siempre tuve pobres, casi todos. No, vos, bueno, lo tuyo fue al revés, ¿sabes? Sí, pero. Pero de verdad, yo no me fijaba. Cada uno encuentra lo que busca, ¿eh? Sí. Ojo, uno generalmente. Bueno. Patológicamente uno va por un lado, va por el otro, uno compra en afuera, otro... No. Pero vos, por ejemplo, cuando vivís solo y te gusta que se te queden a dormir... Mirá, yo he convivido varias veces y he tenido la suerte de que todas las mujeres que han estado al lado mío han sido maravillosas. Yo no me casé por... Creo que porque no encontré el momento, he sido un pelotudo por ahí, hablando mal y pronto, muchas veces. ¿Te arrepentiste entonces? Yo creo que podría haberme casado con... ¿Y por qué perdiste una mina que era fabulosa y la dejaste pasar? Afortunadamente, todas las chicas que estuvieron al lado mío, mis novias, de verdad... Cuidado, que se me han sido, maravillosas, me han querido, yo he estado enamorado de ellas. Pero es un fenómeno. Pero después... Este es un fenómeno.